de hoy vamos a inaugurar esta obra que se ha hecho posible gracias a un arduo trabajo, no solo de este año, sino que viene siendo gestionado desde el año pasado, ¿no? Que los miembros de la Asamblea General han logrado gracias a un presupuesto participativo. Sin embargo, este año se ha llegado a concretar gracias a la gran ayuda que nos otorga el señor alcalde Carlos Arredondo Maico, que desde que ha comenzado su gestión, y esto lo quiero resaltar, nos ha dado la mano en todo lo que nosotros le hemos solicitado. El día de hoy vamos a concretar esta gran hazaña que para todos los pobladores es en beneficio, para que todos puedan disfrutar de un establecimiento mejor implementado, con mejor servicio de salud, en esta era en la que nos encontramos, de un plan piloto de atención primaria, ¿no? Por eso es que es muy importante que nosotros tomemos más importancia a estos centros de atención primaria, como es el nuestro, y que cada vez, gracias a la implementación que se está logrando, podamos tener mayor nivel de resolución. Hace un poco más de un mes colocamos la primera piedra de la implementación del CLAS del Distrito de Santa Rosa, y hoy con mucho orgullo podemos decir que es uno de los mejores establecimientos de salud de la provincia de Yauli y La Roya, del cual me siento muy orgulloso. Nuestra municipalidad, o sobre todo nuestra gestión, siempre ha tenido, tiene y va a tener la decisión política de trabajar por la salud. Por eso es que vamos a seguir financiando el sueldo de los profesionales de salud, seguiremos equipando a nuestro establecimiento de salud. Son más de 140.000 nuevos soles que hemos invertido para la implementación de modernos equipos biomédicos y mobiliarios clínicos, que esto va a facilitar el trabajo de todos los profesionales de nuestro establecimiento de salud. Yo quiero decirles esta mañana que vamos a seguir apoyando a nuestro establecimiento. El próximo año debemos de construirle un moderno ambiente para que funcione la farmacia de nuestro CLAS del Distrito Santa Rosa de Saco, y así lograr que pueda elevarse de categoría. Asimismo, tenemos el objetivo de dotar después de una ambulancia para que puedan trasladarse los profesionales y atender las emergencias que tengan que suceder en nuestra jurisdicción. Doctora Patricia Chávez, yo quiero agradecer la predisposición que tienen todos ustedes, y seguiremos trabajando de la mano, porque salud, educación, en suma con el gobierno local, vamos a poder desarrollar nuestro distrito. Y ese es el objetivo que tiene esta gestión. Muchísimas gracias, y yo quiero hacer entrega pues de todos estos equipos biomédicos y clínicos que va a servir para el trabajo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Palmas, muy amable. Para mí es un orgullo dirigirme en este día tan especial para todos nosotros, como es la implementación de nuestro CLAS. Como ya bien se ha dicho, esto es un arduo trabajo, no solamente del personal, no solamente de la Asamblea General, sino también del trabajo multisectorial y el trabajo que se realiza con el gobierno local. Ya antemano la doctora Patricia hizo mención, el agradecimiento al gran apoyo que nos da el alcalde de nuestro distrito en contratar personal para poder implementar nuestro establecimiento, ahora con materiales que nos va a ser de mucha utilidad. Y eso es un orgullo para nosotros. El CLAS Santa Rosa de Saco, que antes funcionaba en un ambiente designado por la municipalidad, ahora es todo un orgullo para Yauli La Oroya, porque es un CLAS moderno, es un CLAS que cuenta con todo para poder brindar una atención mucho, mucho más de calidad que necesita nuestra población. Muchísimas gracias a las autoridades, muchísimas gracias al personal, a la Asamblea General y a todas las personas que han colaborado para poder tener este sueño. Que sigamos soñando para más adelante, porque esto puede seguir creciendo. Muchísimas gracias. Wow.
muy amable, a la gerente del Comité Local de Administración de Salud, el CLAS. En realidad, para poder agradecer a la gestión del señor Carlos Arredondo Maita, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco, todos en este día les saludamos y lo felicitamos por la bella gestión, por hacer realidad a este CLAS que se mejore, ¿no? Y a nombre del Consejo Directivo y la Asamblea General del CLAS de Santa Rosa de Saco, permítame expresarle las palabras de agradecimiento por la implementación de materiales de salud que serán de gran apoyo. Asimismo, reiterar a nuestro personal de salud, quienes laboran en nuestro CLAS incansablemente, sigan poniendo de su parte para lograr la mejora de tal modo que nuestra población se sienta satisfecha con el servicio que se brinda en nuestro CLAS. Queda de compromiso por parte del CLAS y con el apoyo de nuestras autoridades trabajar en su conjunto para la mejora de la salud de nuestro distrito. Muchas gracias, señor Carlos Arredondo, señores regidores presentes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga mucho y que les siga dando esa sabiduría para que ustedes puedan continuar apoyando a la salud, a la educación, que es el eje principal de nuestro distrito para el desarrollo y de nuestro futuro, ¿no? Y ¿qué más podemos decir? Solamente una vez más agradecerle y que Dios nos bendiga mucho. Gracias. Armas para la representante de la Asamblea General de los Directivos. Ya lo dijeron, es un orgullo de tener las autoridades que se preocupan en este tipo de atenciones, que es, digamos, políticas públicas, como es la salud, la educación. Por ende, también mi calidad de regidor, la gestión actual, acompañando a nuestro señor alcalde, también estamos, creo, con la predisposición de colaborar y contribuir en todo lo que pues es necesario para poder brindar la atención en salud de nuestra población de Santa Rosa. Por ello, me complace también felicitar al señor alcalde, al equipo técnico, y ese esmero del Consejo Directivo, haber logrado este paso. Ya lo manifestó el señor alcalde, que hay mucho por hacer y creo que estaremos siguiéndole esos pasos. Por ende, me permito hacer este brindis por este acontecimiento. Reitero, es un orgullo para nuestra población esta atención de salud que es primordial. Salud, señor alcalde, salud, salud. Doctora Gerenta, salud con todos ustedes, por el éxito de la atención de clase. Salud. Salud con todos, el brindis para seguir con la implementación del CLAS de Santa Rosa de Saco. Bien, con... Aplauso, frente a este aplauso, muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones, hay que retirar la botella. A la dos, y a las tres. Toma gente, señoras y señores. Thank you.
¿Ya listos? ¡Vamos! Ahí va cayendo, ahí va cayendo. ¡Chape! Agarre, agarre. Ahí está. Ahí está la doctora. Está